Bienvenidos a Interview. Hoy estamos con la presencia de Paula Arenas. ¿Cómo te encuentras? Feliz. Qué gusto poder platicar contigo, que hay mucho ahorita y en este momento te trae a México esta canción, esta colaboración que hiciste con Medrano. Platícanos cómo surgió y después vamos a ir hablando para que se queden de carrera, de trayectoria, de logros y de esto que nos está conquistando de tu música. No, pues primero mil gracias. Y les cuento un poco de Puro Sentimiento. Es una canción que fue muy especial en todo sentido, porque hacía mucho tiempo yo tenía ganas de volver a trabajar con mi gran amigo productor, Juan Pablo Vega, que se la pasa acá en México, por cierto. Y entonces, después de mucho tiempo, pues yo fui a Bogotá y empezamos a trabajar una canción. Yo tenía una referencia, Los Billys, venía con la canción de Los Billys que me fascina, que se llama Emotions. Y yo le dije a Juan Pablo, yo quiero un bar por este lado. Y empezamos a escribir, me acuerdo que yo estaba en el piano, él estaba en el computador y la guitarra. Y empezamos a hacer la canción y justo, de hecho, casi que la terminamos. Y al final yo le estaba diciendo a Juan Pablo, oye, ¿cómo sería de bien tener la voz de Manuel Medrano aquí? Y bueno, y me dijo, pues mándasela. Y yo se la mandé y le dije, si no te gusta, pues ni me respondes. Pero él me respondió él mismo, me dijo, me encanta la canción, me dijo, si hay la oportunidad de escribirle una parte, se la escribo, y justamente hizo eso, él escribió su parte. Entonces, es muy bonito porque él ya había trabajado con Juan Pablo Vega sus discos anteriores, entonces es como una colaboración entre tres amigos, ¿sabes? La escribimos los tres, no nos veíamos hace mucho tiempo, entonces ha sido como volvernos a encontrar, volver como un poco a las raíces, a ese romanticismo. Y nada, grabar el video, todo es que fue, de verdad, ha sido una experiencia muy linda. Y esa canción, ya seguramente la están escuchando ahí sus plataformas de predilectas, es como que esta unión, esta, si bien dices de amigos, también con encontrarnos con el sentimiento, con el romanticismo, con esta manera bella de dirigirse a los demás, ¿no? Es una canción para enamorarse. Sí. O sea, la canción habla como de este coqueteo entre dos personas que ya se saben que están como que se gustan mucho, que se, un poco como que ya están enamorados, pero como que está como ese miedo como a decirlo, entonces como que es ese jueguito de, sí te digo un poquito esto, pero como que cada uno va soltando un poquito y finalmente pues eso, ya están enamorados. Entonces es para pasarla bien y para sentirse a gusto y enamorado. Ayuda a dar ese paso que hace falta. Totalmente. Exactamente, para dar ese paso. El pasito que hace falta. Oye, Pau, y bueno, te estamos conociendo y cada vez disfrutando más con las canciones que nos compartes, que nos llegan precisamente a través de internet y de las plataformas. ¿Qué representa para ti esto? Tener cada vez más seguidores, que seguramente te encontrarás gente que de países que ni te imaginabas. Pues, o sea, el hecho de que mi música esté conectando de alguna manera, así sea despacio, poco a poco, cada vez que, de verdad, yo leo un mensaje que dice, oye, me inspiraste, oye, me acompañó tu canción en tal momento de mi vida, es una felicidad absurda. Y obviamente, entre más le pueda llegar uno más a más público, pues más especial se vuelve la cosa, porque pues una vez sale la canción del estudio, la canción ya deja de ser de uno, o sea, la canción se vuelve realmente desde la gente. Entonces, pues, entre más gente, más chévere, pero igual así sean poquitos, esos poquitos a los que les llegó, eso ya a mí me inspiró. ¿Y cómo es esa sensación de algo tan privado, tan personal, como son tus letras, que le resuenen a muchas otras personas, a millones? Pues a mí me parece divino. Yo soy, como tú lo dices, soy muy personal. Mis letras hablan de cosas que han pasado, de que he vivido, Y que alguien, la manera como la interpreta cada persona y la hace suya es diferente a como yo la escribí, ¿me entiendes? Pero pues eso es lo mágico de las canciones, que en cada, que para cada persona representa una cosa distinta. Yo feliz de hacer parte de la banda sonora de la vida de alguien. Es que es eso, sin saberlo, tal vez sí, es mi pregunta referente a eso. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Sí tienes consciente cuando estás escribiendo o creando una canción, pues la repercusión que puede tener lo que has recibido en retroalimentación de tus seguidores? Bueno, justamente trato de no, o sea, sí trato de obviamente qué rico que le guste al público, pero no estoy tratando de pensar si mierda, si esto me va a generar más o menos views o si va a conseguir más público. Obviamente todos deseamos eso, no voy a decir mentiras,
Pero yo cuando hago una canción la hago pensando en sacar un sentimiento profundo, un sentimiento que llevo por dentro, algo que quiero comunicar. Y me baso más en eso. De hecho, hay veces que digo, wow, qué canción, y es una canción súper alternativa o rarísima. Y no importa, porque yo la hice de verdad sintiéndola. Y si me gusta, la saco. O sea, me he dado el lujo en mi carrera de sacar y de defender música que amo realmente. Y estoy muy agradecida con eso, porque cada vez que me monto a cantarla es con el corazón, ¿entiendes? Nunca va a dejar. Y por eso cada vez cuando algo sale mal me pongo tan furiosa, porque pues cuando la estoy cantando o algo así me da mucho mal genio, porque de verdad quiero entregarle todo, así como cuando se lo entregué cantándole a la gente, se lo quiero entregar todo. Entonces pues siempre uno va trabajando más como en eso, en sacarle cada vez. Y de eso de descubrirte, de exponerte, ¿dónde hay un límite? Pucha, yo creo que no ha habido mucho límite. Creo que no ha habido mucho limitante. Hay, por ejemplo, en mi primer disco hay muchas canciones que parece que yo hubiera venido de una relación súper tóxica donde me hicieron mucho daño. Y lo que no sabe mucha gente, y lo cuento hoy, es que la mayoría de esas canciones me las escribí a mí misma, porque estaba pasando. Puede sonar muy egocéntrico, pero yo necesitaba salir de un mal momento. Y la música, de hecho, eso en mí siempre ha sido como mi salvación. Entonces, es bonito, yo lo veo como un diario, ¿entiendes? Y a mí, no, yo no tengo miedo de ser personal, no le tengo miedo a eso. Ya metí la mano, ya vamos, vamos con todas, ¿sí me entiendes? Yo soy personal y me preguntan, digo, o sea, las cosas que me pasan a mí, les pasan a todos. Entonces, pues, creo que eso tan personal, pues, puede también sentirlo la otra persona que lo escucha. Seguro, pues, te lo han ya compartido ahí en redes sociales, al momento de presentarlas en directo, ¿no? También como esta conexión que generas con la gente. Total, total, no, se nota. O sea, y yo cuando veo cantar la canción, no sé, a alguien, yo sé que si cantan mis canciones porque de verdad es como con mucha pasión, porque eso es lo que trae mi proyecto, pasión. Oye, de esa chavita, esa niña, pues, que comenzó con esta intención de cantar, de escribir, de dar a conocer sus sentimientos a través de la composición, a la mujer que vemos ahora y que ha tenido todas estas vivencias y retroalimentación y comentarios, ¿qué conservas? Pues la niña. Sí. Que yo sigo siendo, lo que conservo es esa niña, todavía me sorprendo de todo. Vivo en una sorpresa total, además que se me olvidan las cosas rapidísimo, entonces vivo sorprendida. Creo que conservo también mi sensibilidad. O sea, yo me ponía a llorar cuando era chiquita por todo, todavía me pongo a llorar por todo. Y ese niño interno creo que nunca se debe perder. Nunca, y es el de disfrutarse cada cosa, es el de aprovechar cada día como si fuera el último. Y creo que eso es lo que estoy intentando hacer en mi vida, eso es lo que estoy tratando de hacer ahora con mi familia, tengo un hijo ahora. Entonces creo que mi hijo también me ha inspirado como a eso, como a vivir el presente, a encontrar más mi niño interno. Y de esa niña interior, ¿le debes? ¿Sientes que le has quedado a deber? ¿Le has cumplido lo que le habías prometido? ¿Todos esos sueños que tenías? Creo que le he cumplido. Creo que me gustaría más bien es como decirle como, tranquila, tranquila. Porque yo soy una persona muy acelerada. Entonces me hubiera gustado, me gustaría decirle a esa niña, relájate que las cosas se van a dar. Sigue trabajando, porque eso sí, yo creo que es una cosa que los músicos tenemos que saber, esto no, algunas, muy pocos es la cosa inmediata, pero la mayoría nos toca paso por paso, pero uno, yo he dado pasos chiquitos, pero los he dado firmes, y acá sigo, más que nunca. Y de esos sentimientos que tenías siendo niña y que hoy a lo mejor los puedes regular a tu faceta como madre, ¿qué le compartes a tu hijo? ¿Qué quieres que conservara de ti o tuviera de ti? Yo quisiera que de mí tuviera esos deseos de soñar, ¿sabes? Yo he sido muy soñadora, desde chiquita he tenido un sueño, lo tengo interno, lo tengo al fuerte, y quiero que mi hijo sienta eso, como yo quiero que mi hijo crezca en un ambiente donde se pueden realizar los sueños si uno los trabaja. Pero no como, no, tienes que hacer esto, ni que sea una persona libre. Yo quiero que él mantenga eso, como esa libertad de ser lo que uno es. Sin tanto complejos, porque yo sí, la verdad, muy acomplejadita. Entonces sí me gustaría decirle a mi hijo, oiga, sea lo que sea, sin complejos, hágale adelante. Yo creo que es el mensaje que uno tiene que darle a los hijos en este momento. Como,
sé lo que tú quieres ser. Uno le da las pautas para que medio sea la cosa, pues, para lo que uno es bueno. Pero pues la libertad de expresividad no es todo. Y eso quisiera que lo tuviera mi león. ¿Y cómo ahora, conforme avanza la sociedad, pues tenemos sí como más cercanía a través de la tecnología, pero también una distancia porque estás conectado ahí sin entender lo que está pasando a tu alrededor? Y esa delgada línea de perder la inocencia tan rápido, ¿no? O sea, hablando de las ilusiones, de que te enteras a lo mejor de algo que tuvimos de niños y que lo conservamos hasta los 10, 12 años. Hoy los niños están como en una conexión más directa con la verdad. Sí, con la tecnología. Y a mí me parece un poco peligroso. O sea, en mi caso, la verdad es que León coge un celular, hijo, y no sabe mucho qué hacer. O sea, sí le ponemos videos y toda la cosa a veces, pero como que no es de esos niños que ya sepa manejarlo, porque mi esposo es artista, entonces cada vez que puede, nosotros cada vez que salimos, yo llevo en mi cartera, en mi bolso llevo crayolas, llevo papelitos, y mi esposo le va jugando, yo le voy jugando, y lo tratamos de entretener en otras cosas que no sean realmente tanta tecnología, porque sí, está muy bien lo que trae, seguramente eso va a ser parte de su crecimiento, ¿no? Si nosotros se lo damos o no, pues no va a hacer la diferencia, ¿me entiendes? Pero que el momento que esté con nosotros, que nos estemos gozando a nuestro hijo, qué rico poder hacerlo y no estar todo el día uno conectado a través de una cámara. Es muy fácil decirlo, ¿no? Hasta que el niño empieza a gritar como un loco y uno necesita que se tranquilice alguna cosa. Ahí debo decir que yo he sacado una vez algún video, la Bikina, que le fascina. O sea, es su canción favorita, la canta. Tiene un año y 10 meses y dice, la Vicky, y se queda ahí. Entonces siempre se la ponemos y ya, es como un relajante inmediato. ¿Y el plasmar tus sentimientos en las canciones va también de la mano con esa sensibilidad que vives en tu día a día? Mis canciones son sensibles porque yo soy un manojo de sensibilidad total, porque soy una persona sumamente apasionada y trato de ser muy honesta con mi música. Entonces sí, yo estoy reflejada, o sea, de hecho me ha costado mucho, como que me dicen a veces que uno tiene el personaje y esto, a mí me cuesta mucho trabajo como hacer la diferencia entre el personaje y lo que yo soy realmente. No hay diferencia, ¿no? Nada más que Paula se sube a cantar y luego Paula está... Exacto, o sea, sí, exacto. Tengo muchas cosas, somos muchas cosas. Soy mamá, soy cantante y soy lo que soy. O sea, a mí me ven y lo que me muestro soy. Ante eso, las canciones, tus letras tienen también fuerza, ponen a la mujer además en una situación de decisión, de entereza, de fortaleza. ¿Eres así? ¿Lo plasmas a través de las rolas? No soy tan así, quiero ser así. Son esas canciones en las que te dices a ti. Donde, claro, como yo muchas veces me estoy hablando a mí misma con las canciones, entonces también es como tratándome de dar fuerza. A mí me gusta cantarle mucho al amor propio, porque creo que ha habido muchos momentos en mi vida donde no ha habido. Y ese amor propio, escribir esas canciones justamente me ha hecho pensar en que lo necesito, ¿sabes? Como que, como te digo, la música es para mí una salvación en mil momentos de mi vida. Y justamente cuando estoy así bajita, con mi persona así como bajito, pues yo me pongo a escribir y siempre me siento mejor. Y claro, el amor propio es todo y nosotras las mujeres también nos toca un poco más fuerte todo. Entonces, pues es aprender como a fluir y estar seguro de uno mismo, y eso es lo que yo me digo a mí todos los días y por eso lo escribo. Y que en general, ¿no? Es tan necesario eso. Total. ¿No? Porque tenemos esta lluvia, este bombardeo, a veces uno de críticas, de complejos, de hasta, ¿no? Se traduce a veces en ansiedad, o en otras maneras, y tan importante es decirnos a uno mismo, puedes, eres. Absoluto, y un día que otro decís, bravo, muy bien, lo logramos, abrazo. Sabes que eso es un trabajo que he empezado a hacer en el último año. Me gustaría decirte que yo siento toda la vida que soy una mujer súper fuerte, pero no lo soy. Soy lo contrario, soy muy sensible, lloro mucho. Y sobre todo tengo el látigo siempre como muy afuera, ¿no? Y estoy tratando como de, ¿no? Como de decir, bueno, de ser amable conmigo misma. Y eso es como hacer un trabajo que ha sido bonito, porque pues definitivamente todo está en uno. Si uno está fuerte, a uno no le importa lo que digan afuera, si las críticas le van a resbalar, pero todo empieza por uno. Claro. Oye, y al tener esta carrera que poco a poco nos vamos enterando, y ya la pandemia nos permitió también estar en contacto directo con los artistas que estamos siguiendo,
y con ponerles rostro a las voces que escuchamos en plataformas. ¿Cómo es para ti este tema de los premios, los reconocimientos? Y si hoy tuvieras la oportunidad de que más gente te esté escuchando, más gente te va conociendo, presentarte, ¿cómo te presentas, Paula Arenas? Bueno, yo me presento. Hola, soy Paula Arenas, cantante colombiana, cantautora. Y le canto al amor, le canto a la pasión, le canto a la vida. Y aquí estoy, entregándome completamente a ustedes con la sinceridad que tengo y con las ganas de verdad de cantar, que es lo que me mueve el alma. Porque es eso el día a día, ¿no? Presentarnos, conocernos y disfrutarlo como si fuera nuevo. Totalmente. Paula, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti, corazón. Y pues bueno, ya te veremos en directo, que es como queremos gozar de tu música. Que así sea. Cuando sea, y aquí estamos esperando estas presentaciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llegar hasta el final del video. Les pido que se suscriban, lo compartan, le den like y pues obviamente seguir a Paula Arenas. Por favor. Gracias. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.